Saludo a todos y a todos, con la idea de comentarles, el día de hoy vengo de acompañar al presidente en Los Pinos, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día muy importante. En algunas ocasiones había comentado las acciones que está haciendo el gobierno de la República para eliminar, erradicar, castigar, pero es muy importante hacer conciencia de todas y de todos. No es un asunto que compete solamente a las mujeres, sino más bien es muy importante que los hombres entiendan que tenemos que cambiar esas formas de pensar que van en origen en un hogar y que luego se van a la sociedad y que por supuesto inhiben y evitan el crecimiento, el desarrollo de las mujeres y con eso del país. Hoy fue un evento muy emotivo. Había legisladoras, ONGs, organismos internacionales, y el presidente anunció lo que se ha venido avanzando en nuestro país. De verdad, es muy importante. Se ha avanzado un poco tiempo, en estos 3 años, mucho más que en muchos otros años, pero tenemos que seguir adelante. Todavía las estadísticas marcan una violencia importante en los hogares y en la sociedad misma contra las mujeres. Este color naranja simboliza la conmemoración de este día. Y creo que tenemos que hacer que este color esté siempre, para que siempre esté en el pensamiento de todos. Recuerden, todos somos parte de esta acción para erradicar la violencia a quien puede ser una hermana, una hija, su mamá. Todos tenemos alrededor una mujer, siempre a donde volteamos están ellas, y en este país es parte fundamental para el crecimiento y para el desarrollo. Les saludo y haciendo un poco cada quien en nuestro hogar, un poco cada quien en el lugar donde está presente, seguramente vamos a erradicar la violencia contra las mujeres. Muy buenas tardes. Vamos a